¿Qué recursos, qué versos, qué rimas, estrofas, tanto nombre, tanta herramienta que uno la verdad se pierde un poco? Hoy, en Aula de Literatura, vemos de qué se trata esto de leer poesía. La poesía es expresión. El hecho de que si la poesía es expresión, si un verso es expresión, cada una de las partes de que el verso está hecho, cada una de las palabras es expresivo, este a sí mismo. Y esto ya nos lleva a un concepto del verso. Hemos partido de lugares comunes. Ustedes dirán que de algo muy trillado, de algo que todos saben, pero no sé si lo sabemos. Creo que lo sentimos como sabido, porque es cierto. El hecho de que la poesía no son los libros en la biblioteca, no son los libros encerrados en el gabinete mágico de Emerson. La poesía es el encuentro del lector con el libro, la lectura del libro. Roland Barthes, o Barthes, como lo conocemos acá en Argentina, uno de los intelectuales más importantes del siglo XX, indicó en un libro de 1973, fundamental para la teoría literaria, llamado El placer del texto, que la lectura que genera mayor placer es aquella que nos obliga a levantar la cabeza y escuchar aquello que no está dicho de manera explícita. En otras palabras, la lectura que implica detenernos y pensar en eso que estamos leyendo y al mismo tiempo considerar lo que eso que leemos genera en nosotros resulta más fructífera. Como dijimos en nuestro primer capítulo cuando hablamos sobre Borges, que si no lo viste te lo dejo por acá, literatura es ante todo libertad absoluta. La única regla que rige la lectura es la que se impone el lector, es decir, vos y yo. Por esto mismo, el texto literario se conforma de múltiples entradas, como también dice Barthes en otro libro. Es decir, que puede leerse de muchas maneras. No existe una única forma de ingresar a un cuento, a una novela y en este caso a un poema. Por supuesto, es importante tener en cuenta que la poesía y en general toda la literatura establece una diferencia crucial con las otras manifestaciones orales o escritas que podemos encontrar por ahí. Mientras que una noticia, un instructivo, un formulario poseen una funcionalidad y unos fines específicos, en literatura definir esta cuestión es un poco más difícil. Te invito a mirar nuestro video sobre qué es literatura, en el que analizamos todas estas cuestiones y que te lo dejo por acá. De paso, este es el momento en el que si te gusta nuestro contenido te acerques al botoncito rojo que está por ahí abajo y te suscribas a nuestro canal. En las próximas semanas se vienen cosas muy interesantes. Dale me gusta al video, compartilo si es que conoces a gente a la que le pueda gustar estas cuestiones sobre literatura, sobre lenguaje y demás. Y no te olvides de activar la campanita para recibir todas las novedades de lo que estamos subiendo. Ahora, dale, dale, ya, ya. Pero bueno, empecemos desde el principio. ¿Qué es un poema? Otra vez, una pregunta fascinante y al mismo tiempo problemática, porque toda definición que nos animemos a lanzar siempre dejará algunos vacíos que pueden cuestionarse muy fácilmente. Por ejemplo, decir que la poesía es la expresión de sentimientos o la expresión de la belleza a través de las palabras estructuradas en estrofas y en versos, podríamos fácilmente caer en la cuenta que no toda la poesía persigue la belleza. O habría que revisar eso de la belleza. ¿Qué es lo bello? ¿Qué entendemos por belleza? ¿Puede el comienzo de Hasta el final de Hugo Mujica considerarse expresión de belleza? Leámoslo. Vi un perro negro muerto en la calle, aplastado en medio de la acera, manchado porque nevaba. A su vez, no toda la poesía requiere del verso. Existe una forma particular de poesía que es en prosa y es igualmente increíble. Leamos, por ejemplo, El amenazado de Borges. Es el amor. Tendré que ocultarme o que huir. Crecen los muros de su cárcel como en un sueño atroz. En fin, sin complicarnos tanto la vida, quizá la definición más general y más conveniente de poesía sea la que nos da el crítico Terry Eagleton en su libro de 2007, llamado justamente Cómo leer un poema. Él dice:
Un poema es una declaración moral, verbalmente inventiva y ficcional, en la que es el autor y no el impresor o el procesador de textos quien decide dónde terminan los versos. En principio debemos separar tres ideas fundamentales que están presentes en esta definición. Lo del poema como declaración moral, inventiva y ficcional. Con esto de moralidad no se refiere el autor únicamente a las nociones de bien y de mal, sino a toda la conducta humana. Cómo el ser humano afronta la realidad, la percibe y la manipula. Es inventiva porque implica una construcción que tiene como herramienta principal la palabra y las posibilidades infinitas que le brinda el lenguaje. Y al decir que un poema es ficcional, no implica que sea falso, como suele pensarse, relacionado con el término o la idea de falsedad, sino que esto de ficcionalizar es borrar los contextos y las intenciones en las que la poesía ha sido creada para habilitar propósitos más amplios. En otras palabras, nosotros como lectores neutralizamos lo que el autor ha querido transmitir para interpretarlo de múltiples maneras. Se vino con todo el calor, no puedo prender el aire porque si no, no me escucharían. No hay problema. Fíjense que no hablamos de rimas, ni de recursos, ni de estrofas, ni nada de eso, porque la poesía es mucho más que todo eso. De hecho, si nos ponemos a pensar, no existe recurso comúnmente llamado poético que lo sea realmente. Si nos detenemos en cuentos y novelas que nos gusten, seguramente encontraremos muchísimas referencias a estos elementos por todos lados. Fíjense, por un momento, este fragmento de la novela La revolución es un sueño eterno de Rivera. El mar mece al hombre, aferrado a unos maderos que la sal del mar blanquea. El mar lo mece y está allí, en el mar que lo mece. Solo, bajo un sol blanco e infinito, aferrado a unos maderos que la sal del mar blanquea. Sube a sus labios agrietados la pregunta más banal que los hombres se hayan formulado desde que se pusieron de pie. 346 minutos más tarde. Lamentablemente, los manuales de literatura para la escuela secundaria se detienen demasiado en la identificación y el reconocimiento de determinados recursos, procedimientos estilísticos y retóricos, que claro que poseen un papel fundamental en poesía, pero no tiene mucho sentido que llamemos análisis a la mera clasificación de estos elementos. Porque, siendo sinceros, cuando un texto nos moviliza, nos conmueve, nos perturba, es muy poco probable que haya sido por la atención puesta en estos recursos. Claro que contribuyen, pero implícitamente, sin darnos cuenta. Estoy seguro que quienes leyeron y se emocionaron con el poema 20 de Pablo Neruda, aquel que comienza con «Puedo escribir los versos más tristes esta noche», no se han puesto a pensar que todos esos versos son alejandrinos, todos poseen 14 sílabas. O ante aquel hermoso poema de Lorca, tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua, no creo que hayan querido discutir si es o no un soneto correctamente escrito. La cuestión central que debemos entender cuando leemos un poema es que acá se establece una secreta pero fuerte relación entre lo que se dice y cómo se dice. Es decir, entre las palabras que objetivamente leemos y lo que esas palabras generan en nosotros, las ideas o las imágenes que producen en la mente del lector. No siempre, pero por lo general, el lenguaje de la poesía se separa, se aleja del uso habitual, del uso cotidiano. Hallamos términos, formas, expresiones que no son frecuentes en nuestras conversaciones cotidianas. Esto es al mismo tiempo lo que enriquece la lectura de poesía. Como el discurso poético todo el tiempo quiere escaparse de lo convencional y del mismo modo hace que los significados de las palabras se potencien, el lector tiene a su alcance la posibilidad de hacerse dueño del poema, como dijimos antes, e interpretarlo desde su mundo. Nadie ve lo mismo cuando mira una película o una buena fotografía. Nadie escucha lo mismo frente a una misma canción. Nadie tiene una misma primera impresión frente a un desconocido. ¿Por qué deberíamos leer poesía de una única manera? En el poema de Alejandra Pizarnik, que si no lo viste te dejo por acá el video que hicimos sobre ella, prestemos atención a un detalle. El texto dice: Alejandra,
Alejandra, debajo solo un nombre, Alejandra. ¿Por qué repite su nombre? ¿Es acaso una especie de queja, de lamento? ¿Qué sucede si lo cambiamos por nuestro nombre? La idea de debajo implica una superficie. ¿Por qué lo que debería definirla está oculto? ¿Acaso lo que es visible funciona como una apariencia? ¿Qué se oculta? ¿Qué se muestra? ¿Qué hay entre el nombre propio y la personalidad a la que está relacionado? Y así podríamos seguir. ¿Nos detuvimos en las intenciones de la autora? ¿Analizamos métrica y rima? ¿Revisamos recursos? Solo en virtud de entender por qué existe esa repetición, y no simplemente para marcarla. Así leemos poesía. En fin, la literatura en general está ahí para que nosotros podamos percibir el mundo de otra manera, para resistir la constante chatura de la cotidianeidad, para pensar lo que nos pasa y lo que nos rodea. ¿Vos lees poesía? ¿Qué lees? ¿Cómo lees? Déjamelo en los comentarios. Espero que te hayan gustado estas reflexiones y recordá, lo escuchaste en el aula de literatura.